señalan, hace un momento el presidente señaló ahí que hay un alto índice de delincuencia juvenil, de adolescentes, debido al, pues, al, tal vez a la falta de cuidado por los padres, por maestros, por descuido de que andan en la calle los niños y no se ha podido tener un control sobre ellos. Y eso da resultado producto a que, pues, ellos, sintiéndose libres, puedan realizar actividades ilícitas y que, pues, con el tiempo, pues, les va perjudicando y pueden ser objetos de una sanción y que incluso con una pena privativa de la libertad. Nosotros como institución, bueno, vamos a apoyar en lo que nos corresponde. Trataremos de aplicar también programas de prevención del delito en las escuelas, en algunas organizaciones ahí coordinados con los líderes para poder llegar a este tipo de adolescentes, de muchachos, pues, para que puedan poderlos asesorar o instruirlos para que no cometan delitos, y que esto ayude, pues, para que no tengamos esta alta tasa o índice de delincuencia juvenil. Y sobre todo, y sin hacer un señalamiento, pues, muy preciso, pero se viene la temporada vacacional de los jóvenes, van a tener más tiempo de estar de ociosos en cierta parte y que pudieran precisamente involucrarse a estas situaciones. Así es, entonces, en efecto, se tendrá que programar o realizar actividades recreativas, actividades ilustrativas sobre prevención del delito, sobre drogadicción, sobre alcoholismo, sobre portación de armas blancas o armas de fuego, que los adolescentes sepan que está tipificado como delito este tipo de actividades y que por lo tanto deberán de abstenerse de portar algún arma, de consumir drogas. Todo esto tendrá que ser parte integral del programa que se va a poder arrancar con este sistema integral para niños y adolescentes. Señor, ¿no hay un registro en sí en el caso de los jóvenes y de los adolescentes que se encuentran en lo que son los semáforos? No sabemos de dónde vienen, si son del municipio, inclusive si vienen de otros lados. No lo tenemos de momento, sin embargo, considero yo que... ¿Se podría trabajar? Se puede trabajar. Es una situación que algunos medios ya lo han resaltado, de que es una forma tal vez de que estos adolescentes puedan ganarse el sustento de la vida. Sin embargo, llegan a provocar daños, incluso a veces en los vehículos, atemorizan al ¿Pudieran estar en situación de trata, inclusive? O pudieran, sí, igual, también podrá ser gente que están siendo utilizados para llevar a cabo ese tipo de actividades. ¿Se podrán llevar entonces a cabo acciones en lo inmediato? Que llevar, de hecho, yo tengo entendido que ya el municipio ha emprendido unas acciones concretas en relación a este tema. Muchísimas gracias. Señor, ¿algo más que desea agregar? ¿Cómo se encuentra la región? La región está tranquila, yo... así lo puedo asegurar porque tenemos en las regiones ahorita un control con la policía que está trabajando arduamente, con recorridos de prevención, de vigilancia y sobre todo tratando con los agentes del Ministerio Público de dar una mejor atención a la gente que se acerca con nosotros a pedir un servicio, y lo estamos haciendo con toda la disposición y con todo apegado a la ley. Y tocando precisamente estos filtros que se encuentran en la ciudad, ¿alguna recomendación a los conductores de vehículos en caso de que se llegaran a ver afectados precisamente por estos? Pues debemos de realizar nosotros como autoridades de seguridad acciones de prevención, y creo que esa es una de ellas, el instalar filtros para la revisión de los vehículos, de las personas que van dentro de ellos, checar antecedentes penales. Y bueno, yo creo que esa es una parte de que la sociedad deba de entenderlo, que lejos de que nosotros causemos un perjuicio, es para beneficio de la sociedad, de que no anden circulando carros con reporte de robo, que no anden circulando gente con armas, portando armas de fuego, armas blancas o incluso transportando droga. Yo creo que esa acción la sociedad debe de verla de un punto de vista favorable para que no tengamos o no podamos tener problemas en ese sentido.